perder o ganar, jugar bien o jugar mal. Incluso muchas veces se podrá tomar por su manga la decisión de decepcionarnos a los oviedistas. Pero eso nunca va a poder servir como excusa para lo que se vivió este domingo en el Carlos Tartiere. El jugador Kevin Appin, tras ser sustituido, recibió insultos racistas e incluso más de un aficionado desde la grada llegó a insultarle. No entiendo, sinceramente, el porqué de esta actuación, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros también tenemos jugadores de color en nuestro equipo. El Oviedo está en contra del racismo y todos y cada uno de los oviedistas deberíamos de seguir el ejemplo y mantener esos valores. Desde aquí mandamos mucha fuerza a Pin por lo que tuvo que vivir este fin de semana en el Carlos Tartiere. Fuerza a Pin y digno al racismo. Comencemos. Buenas noches y bienvenidos un viernes más al Previo con Adrián Bernárez y por supuesto con Juan, que os acaba de hacer una introducción que por supuesto firmo debajo y todo el grupo de AC Principado TV firmamos debajo. Vamos a hablar, más allá de lo que fue los insultos hacia Pin, sobre el partido, que es lo que debería englobar un poco el fútbol, centrarnos en el fútbol nada más. El partido del Oviedo, realmente terrible. Acaba perdiendo, quizás terrible es un poquito drástico, no sé cuáles fueron tus sensaciones, Juan, pero hay que decir que Bolo habló de cambios antes del partido en la rueda de prensa y tuvimos nada más que un cambio, ni juego, ni prácticamente mucho más allá que el de Jimmy por Cova. No sé cómo lo viste, Juan, tú, el partido, las expectativas que tuviste. Pues mira, hay que ser muy totalmente sincero y yo he visto a un Oviedo sobrepasado. A nivel defensivo, Dani Calvo debió de tener el peor partido desde que llegó al Oviedo. Eso no le quita de la gran temporada que hizo el año pasado y la gran temporada que está haciendo hasta ahora, pero no tuvo su día. Tarín fue sobrepasado. Kevin Appin puso a jugar y a bailar a todo el mediocampo del Real Oviedo y a Cebes. A nivel ofensivo nos falta puntería y lo que nos falta es muchas ganas de gol, porque veníamos contra el segundo equipo que más tiros les hacían por partido y no conseguimos anotar un gol, y eso a mí ha llegado al punto en el cual ya me empieza a preocupar, porque 3 goles en 6 jornadas es algo que un equipo que supuestamente este año aspira como mínimo a entrar en el playoff no se lo puede permitir. Es que al final el Oviedo, recordemos, tiene 2 delanteros, Borja Bastón y Sergi Enrich. Borja Bastón ya ha demostrado un gran goleador en segunda división, en esta categoría. El año pasado acaba siendo máximo goleador de la categoría. Sergi Enrich, que quizás no tiene tanta trayectoria en cuanto a máximos goleadores o no es un goleador tan nato, pero digamos que sí es un buen goleador y era un buen fichaje para acompañar a Bastón. O Ben, por detrás, que también tuvo buenos minutos. Hay que recordar que los cambios sí fueron rápidos. En el 46 directamente, 45, acaba entrando Cova, acaba cambiando ya Bolo a Jimmy. Y luego recordar, buenos minutos de Oben desde el banquillo. A mí fue lo que me gustó bastante ahí en la segunda parte. Prácticamente entra en el 74, 70, si no me equivoco. Lo decía al principio, Bolo quería cambios. No vimos mucho cambio. Veremos si ahora esta semana lo cambia. Hablaremos al final de lo que lleva la semana del Oviedo. Pero poco que hablar de este partido que vamos a pasar ya con esta semana, con lo que se nos viene mañana, no, el domingo contra el Lugo en Anxo Carro. Vamos a hablar del Lugo. Por supuesto, como cada semana, como cada viernes, tenemos nuestro análisis de nuestro técnico Marco Antonio Iglesias. Vamos con ello. El domingo el Real Oviedo visita Anxo Carro, campo donde juega el Lugo, que está clasificado en el puesto 16 con 9 goles en contra y 7 goles a favor. El equipo de Hernán ahora mismo tiene muchos problemas para hacer la convocatoria porque solo tiene 15 futbolistas profesionales disponibles, tiene que tirar de su filial, bien porque están con sus selecciones, con Mauritania, con Costa Rica, con Bolivia, sobre todo futbolistas importantes como Cuellar, que viene jugando todos los partidos en banda derecha, es un futbolista que le da mucho al Lugo de Hernán. Luego tiene la baja de Chris Ramos, que es un futbolista que ahora mismo lleva 4 de los 7 goles
que tiene el Lugo, pero bueno, la baja de Cris Ramos yo creo que va a ser muy bien suplida por Manu Barreiro, ¿no? Un futbolista que se le da muy bien al Real Oviedo por su corpulencia, por su forma de jugar en un campo pequeño como es el Ancho Carro. Ya cuando jugaba en el Racing de Ferrol complicaba mucho las cosas al Real Oviedo. Y nada, el sistema con el que juega Hernán es un 1-4-2-3-1. Aún así, es un equipo que ahora mismo encaja muchísimos goles, 9 goles en 6 partidos. Le han dado solo para ganar un partido en casa. Se da la circunstancia que es como el Real Oviedo, ha ganado a Leganés y perdió los otros dos, ¿no? 1-2 con el Alavés y 1-2 con el Albacete. Mantiene prácticamente el bloque del medio campo hacia arriba, con Xavi Torres, Señé, Juanpe, Cuellar, Cris Ramos y el que comentábamos, Manu Barreiro. Pues ahí tenemos el análisis de nuestro técnico Marco Antonio Iglesias y lo que decía él. Vamos a hablar un poquito de los datos de esta temporada de Lugo. Como decía, 9 goles en 6 partidos, una portería imbatida nada más. En septiembre lleva 3 de 9 puntos posibles. Es el cuarto equipo más goleado, el equipo al que más le disparan a puerta, 36 disparos. Y es el equipo que más paradas hace con Wally, Oscar Wally, ex del Sporting, ex del Zaragoza y que también tuvo un periplo por tierras griegas. Buen currículum que tiene Wally. Vamos a ver, ¿qué esperamos de este Lugo? Rápidamente. Pues mira, lo que podemos esperar de este Lugo es dos tipos de sistemas, dependiendo de lo que quiera hacer el entrenador. Si quiere mantener un sistema ofensivo, seguramente, si es sabio, utilizará jugadores del filial, aprovechando que solo tiene 15 jugadores, por lo tanto va a tener que dar minutos al menos a 2 jugadores o 3 del filial. Y tiraría de cantera, jugadores que siempre en todos los equipos, cuando llegan al primer equipo, se dejan la vida y que pueden ser resolutivos en partidos como estos, que son partidos que van a estar muy igualados, cosa que, bueno, decir esto a mí me cabrea bastante cuando el Lugo se supone que es un equipo de media tabla baja este año y nosotros estamos puestos hacia arriba, pero bueno. Después, en el otro caso, de que quieran mantener con su esquema de sus 15 jugadores predeterminados y demás, un equipo que no va a tener mucho potencial ofensivo. Ahí tenemos, hablaba Marco Antonio de que les falta Cris Ramos, el goleador, 4 goles de los 7 posibles, de los 7 que ha hecho el Lugo. Sí tendrá, si no me equivoco, a Manu Barreiro, que también faltó la jornada pasada. Ha tenido muchas bajas, sobre todo rojas. Ahora tiene la de Rubén Pires, que está lesionado, se lesionó con el partido anterior, apenas jugó 20 minutos. Tiene muchas complicaciones en la línea defensiva. Apenas ha repetido ha repetido jugadores directamente porque las rojas, por las lesiones. Esta semana tampoco podrá jugar Pires por la lesión que comentábamos. Veremos quién juega. El que de momento parece que va a ser el capitán general en defensa es Nedier Lozano, que acaba de llegar este año. Y luego en el medio, pues Señé, Xavi Torres, veremos si repite Juanpe. La semana pasada jugó Idrissa Team, entró en la segunda parte, dio la asistencia que acabó en el 3-1 que marcó Cris Ramos justo antes de expulsarse. Este Lugo viene complicado, muchas lesiones. Hablábamos lo mismo de Ibiza, viene complicado, al final te pinta la cara. Yo ya no sé qué esperar de este Oviedo. Veremos cambios, veremos que no sé muy bien qué podemos esperar. Lo que tenemos claro es que hay un viejo conocido en el banquillo, Hernán Pérez, hermano de Michu, que pues ahí tenemos un poco su trayectoria. Como jugador pasó por la cantera del Oviedo, también diferentes clubes en segunda B y tercera. Debuta como entrenador en el juvenil del Real Oviedo, también pasa por el juvenil del Real Madrid, que la pasada temporada acaba ganando la Copa del Rey de su categoría. También consigue la permanencia en el Baracaldo, que coincide con Cervero, y consigue el ascenso con el Langreo también, y con Unionistas de Salamanca. Poca experiencia a primer nivel, digamos, que es su primera experiencia a este nivel, en segunda, pero de momento parece que está consiguiendo cosas. No están llegando resultados, demasiados, son 7 puntos, creo que es más o menos donde tendría que quedarse permanencia, lugar un poquito media tabla baja, como comentabas. Cuéntame un poco sobre Hernán. Pues mira, a ver, a Hernán es cierto que no tiene mucha experiencia dentro de estos terrenos, dentro del fútbol, lo que viene siendo profesional. Pero con lo que sí que cuenta Hernán
es con jugadores que están dispuestos a darlo todo. Aparte de ello, Hernán tiene un sistema de juego que hace desesperar a muchos equipos, debido a que bueno, es un equipo que prefiere que juegues tú, pero cerrándote líneas. Es como si dijésemos el conocido como el autobús, que metes atrás hasta los delanteros. Pero ¿qué ocurre? Que tiene jugadores, en este caso su mayor potencial, que es Chris Ramos, lo pierde porque es un jugador que a la hora de la contra, que es lo que le gusta jugar al Lugo, consigue, pues eso, consigue dar velocidad, llegar a puerta. Y por otro lado, el entrenador del Lugo, está muy bien asesorado debido a que tiene muy buena relación con gran parte de entrenadores de segunda división. Entonces, a pesar de todo, al tener tanta experiencia ya en categorías más bajas y demás, tenemos un entrenador que puede ser muy difícil de llevar, pero que tiene un gran hándicap en su contra. Y es que Lugo es todo lo contrario a Ibiza. La semana pasada ya te hablaba de que el entrenador de Ibiza podía cambiar muy fácilmente, muy rápido de esquemas de juego, al igual que te dije con el Burgos. El Lugo no. En el Lugo, para hacer un cambio de esquema, necesitan siempre por medio, se vio este fin de semana, que para hacer un cambio de esquema tardan los jugadores en adaptarse 10 o 15 minutos. Yo creo que esos minutos son claves. Son claves para el Real Oviedo, en los que tiene que aprovechar y meter adelante con todo a Enrich y a Bastón a que golpeen desde cualquier lugar, sin miedo, porque van a tener a la defensa descolocada, en medio campo no van a dar dos pases seguidos, y en delantero, con la ausencia de Chris Ramos, les va a ser muy difícil conseguir hacer esos contraataques que quieren. Entonces, ¿qué nos podemos esperar del Lugo? Un equipo que va a salir a la defensiva, seguramente, al igual que el año pasado, a conseguir un empate, un 0-0, o el mítico gol 1-0 que entra en un córner, una falta y entra de rebote el gol. Pero no veo a este Lugo con 15 jugadores yendo a por la victoria, la verdad. Es que se les está complicando las cosas al Lugo, que empezó bastante bien con 7 puntos en las 4 primeras jornadas, nada mal, pero en los últimos partidos lleva 5 goles en contra, 3 contra el Villarreal B y, si no me equivoco, 2 contra el Alavés, perdiendo, marcando un gol en ambos partidos, pero cayéndose un poco en defensa. Contra el Villarreal B, además, muchos fallos individuales, quizás le faltó un poquito de intensidad, sobre todo al principio de la segunda parte. Declaraciones que dio Hernán Pérez en esta rueda de prensa que dio esta semana, resalta la rocosidad del equipo y a sus dos delanteros, a Chris Ramos y a Manu Barreiro. Tienen 3 bajas bastante importantes, yo creo, además de un Neider Lozano que estuvo 3 años, viene jugando todos los partidos, pero estuvo 3 años sin jugar, ni un solo partido. Cuando fichó por la Granada, estuvo lesionado continuamente. Es complicado también ahora luego volver. De momento está yendo bien, acabó con molestias el partido contra el Villarreal, pero quizás un poco la cabeza tampoco ayude después de un 3-1. Es complicado también sentirse bien después de ese partido. También hablo un poco sobre la decisión de las peñas del Oviedo de no ir a Lugo, que eso hablaremos un poco después. Y es que también comentó, que esto viene bien para el partido contra el Oviedo, que le gusta cómo su equipo es temerario, aún así perdiendo el sitio en la presión. Le gusta que ataquen, que vayan, que peleen. Y que sea lo que Dios quiera, que sea fútbol, que sea lo que tenga que pasar. Hablando un poco ya de la dirección deportiva, vamos a hablar del mercado del Lugo, del equipo gallego. En salidas han tenido unas cuantas realmente importantes. Carlos Pita, que se retiró, no es que se haya ido a ningún equipo, y que esta temporada es parte de la directiva, que es el director deportivo. Ahí lo tenemos cuando firmó por el Lugo con Francisco Seoane. Y también la marcha de Juan Antonio Ross, central, que era capital en el proyecto de Hernán en pretemporada, pero es que no quería estar, y así lo dijo Hernán en alguna rueda de prensa en plena pretemporada. Además, Juan Antonio Carrillo, que se va al Huesca, que era el máximo goleador de la temporada pasada, Roberto Canella, ex del Sporting, Fran Vietes, segundo portero, Fernando Seoane, que veíamos ahí antes en la foto con Carlos Pita, y Iriome González. Todas estas bajas las tienen que suplir los canteranos, porque tampoco ha llegado mucha cosa, además de las lesiones. En las entradas, comentamos, Jordi Calavera, del Girona, que llegaba libre. La pasada temporada lo vimos en el Sporting de Gijón, tampoco muy bien, la verdad. Cé Ricardo, lateral del Feirense. Miguel Loureiro, que está siendo de lo más destacable en la defensa, que viene del Racing de Ferrol, de la primera RFF. El Acén, que está lesionado también, pivote.
Y, como comentábamos, Leider Lozano, que estuvo tres años sin jugar por lesiones en el Granada, después de hacer un muy buen recorrido en segunda división. Estos son los fichajes, son las salidas y las entradas. Un poco de nota del mercado. Pues mira, a ver, el mercado del Lugo, yo sinceramente me parece que es uno, y con todo el respeto a los aficionados del Lugo, pero ellos mismos lo dicen en redes, y es que es uno de los peores mercados que se ha dado en la segunda división. Empezaron la temporada, o sea, el mercado de fichajes, hablando de un delantero. Después, que si un delantero estrella. Luego, cuando Rubén Castro no iba a renovar con el Cartagena, que si supuestamente el Lugo estaba negociando, no estaba negociando nada, el Málaga lo tenía cerrado desde antes de que ellos dijeran que ya estaban negociando con él. Terminaron el mercado, que esta información me la dieron a mí, yendo a la desesperada a por un jugador de la primera división portuguesa, las cosas como son, de bastantes buenos números, y tanto jugador como club se negaron a su marcha. Cuando eso ocurre, es por algo. Aparte de eso, también hay que decir que bueno, han traído buenos jugadores. Patrick Sequeira, Bruno Pires, Neider Lozano, que a pesar que bueno, es el que viene, tres años estaría más, se está demostrando que está a buen nivel. Lo más seguro es que mañana no esté, pero hasta ahora está dando un muy buen nivel. Y pues claro, ¿qué notas le puede dar al mercado del Lugo? Teniendo en cuenta que tuvo más salidas que entradas, teniendo en cuenta que algo tan principal y necesario que tiene, bueno, que necesita el Lugo, que es un goleador, no lo han traído, teniendo en cuenta que ha generado un descontento, es de las pocas aficiones que yo he visto descontenta en redes, sinceramente me parece que no puede ni estar aprobado. Obviamente no vamos a hablar de un 0, de un 1, no, estaríamos hablando de un 4. Como dirían algunos, un 4,5 con un trabajillo, venga, te lo dejo. Más recuperación en el mercado de invierno. Claro. Vamos a ver qué acaba. Pero también, ¿qué ocurre? Y es algo que la gente no se ha dado cuenta. El Lugo ha contado con mucho menos dinero que otros equipos. Porque mientras veíamos inyecciones de capital en el Sporting, en el Oviedo, en el Málaga, en el Leganés, en un montón de equipos, el Lugo, con el dinero generado la pasada temporada y un pequeño extra, tuvo que tirar. Y aún así, lo que hablabas tú antes, el ayuntamiento llegó a invertir, no creo que no llegaba ni al medio millón de euros, pero llegó a invertir porque sabían que ese dinero vendría de vuelta, con el tema que tú dijiste antes que hay que hablar ahora, que es los desplazamientos. Exacto, que eso es algo complicado. A ver, no estoy muy puesto en lo que ha pasado, sé que va un poco. Las entradas estaban a. El Lugo mandó 2.000 entradas, cerca de 2.000 entradas. 1.900 y pico. Por ahí está, a un precio, por lo que estuve leyendo, de 30 euros. Luego, ¿no estás un poquito más puesto por ahí tú que yo? Sí. Coméntame un poco, porque yo ahí estoy un poco más perdido. Pues mira, a ver, la situación es la siguiente. El Lugo mandó, si no me confundo en el número exacto, 1.972 entradas. Es muy exacto ese número, ¿eh? Es muy alto y creo, sé que andaba por ahí 1.900 largos, eran casi 2.000. ¿Qué ocurre? El Lugo mandó esas entradas al precio de 30 y 25 euros. 25 euros, una zona desatechada, sin asientos, sin baños. Bueno, calidad feo, dudable. Feo gesto, feo ya gesto. No vamos a hablar de eso. Y 30 euros por unas gradas que llevan en construcción, si no me confundo, desde que el Lugo volvió a segunda división y que a día de hoy siguen siendo unos andamios cuyo techo es una lona. Aparte de esto, obviamente es normal que la gente diga, bueno, es que 30 euros es asequible. Ahora tú date cuenta de que los aficionados del Oviedo hacen 215 kilómetros para ir hasta Lugo. En el mejor de los casos, que sería yendo por carreteras rápidas, sabiendo yo el año pasado que hice el viaje, que muchas veces no te puedes meter con autobús en ciertas carreteras y tienes que dar un poco de bordeo. Al final del día, el oviedista se hizo 400 kilómetros en ida y vuelta, se gastó 25 euros poniéndonos en lo barato en la entrada. Pero es que el aficionado del Oviedo va allí y necesita comer, necesita beber. Muchos dirán, no, te puedes llevar comida de casa. Vale, sí, venga. Pero es que... Un puchero. Claro, un puchero. Te trae un tupper con los macarrones de tu madre, ¿no? Pero, claro, es que se olvidan también de una cosa. Y es que el trato que han dado los hosteleros de Lugo siempre ha sido ejemplar. Y eso entonces, quieras o no, te ayuda a que tú gastes. Ya, venga, digamos, te quitas de gastar cualquier tal, solo gastaste los 25, vale, tienes que gastar otros 20 como mínimo en el transporte. Ya rondas los 50 euros de gasto para ir a ver un partido del Oviedo, o sea, te sale más caro
que comprarte una entrada de visitante en cualquier otro partido en el Tartiere. Para que luego pierda. Es... y luego, aparte de eso, tienes que sumarle el mal servicio, porque hay que decirlo así, es un mal, pésimo servicio por parte de la seguridad privada del Lugo. Donde el año pasado se le quitó a niños gominolas porque no podían dejar entrar a gente con comida ni bebida en el campo. Donde incluso a mí, que iba con una bandera del Oviedo, comprada en la tienda del Oviedo y por lo tanto reglamentaria, sin ni siquiera llegar a medir la vara, me negaron la entrada a ello. Aparte de eso, lo que decimos, no tienen ni vendedores de comida dentro, porque me dices, no puedes meter comida ni bebida, pero dentro tienes un chico que te la vende, tienes un bar como en el Oviedo. Perfecto. Pero es que no lo hay. Tampoco hay baños, no dispones de baños. Si quieres ir al baño, tienes que salir del estadio y rezar porque el chico que te dejó salir sea el mismo que te deje entrar, que además vas a tener que mirar en el descampado de delante. Y encima, es que sumándole a eso, para la gente que tiene una movilidad más reducida, el camino desde el centro de Lugo, que es donde se suele estar, hasta el estadio, es un camino de entre media hora y tres cuartos de hora a pie, por lo que aquí en Asturias llamamos calellas. Auténticas calellas. Que sí, que es cierto, cuando vas en grupo no notas tanto porque vas con el subidón. Calellas. Calellas, o sea, no es que están las calellas. Es que por ahí pasa electricidad. Calellas. O sea, no me engañes. Entonces, ¿qué pasa? Esto, yo de hecho lo he llegado a definir como una cosa, y es estafa. Y ya para colmo de los colmos, el presidente del Lugo ha intentado excusar esta estafa, como lo llamo yo, de dos maneras. La primera diciendo que el Lugo, que no es una ONG que necesita ingresos. Disculpe, señor, el año pasado, mandando las entradas 5 euros más baratas, te mandamos casi 2.000 personas. Y te pedimos que, por favor, el Oviedo te pidió, oye, escúchame, para el año que viene o manténme el precio o bájamelo, porque no puedo estar yo mandando a mis aficionados a gastar todos los días 50, 70 euros. Es que al final la gestión de este viaje ha sido complicada. Vamos a ir dejando ahí esa parte, vamos a acabar con el previo del partido rápidamente para hablar un poquito del Oviedo, que nos quedamos sin tiempo. Nombres a recalcar rápidamente. Señé, ex del Oviedo, porque por lo que es, ex del Oviedo. Óscar Wally, líder en paradas, sale a 5 o 6 paradas por partido. La verdad que lo está haciendo bastante bien, a pesar de que está siendo goleado últimamente, pero no le está yendo nada mal. Y en el último partido, bueno, Chris Ramos, que no está, y en el último partido, Idris Atiam, canterano, que da la asistencia del gol y que ha dejado buenas sensaciones en el equipo en el partido pasado. Vamos a ir ya a hablar un poquito de la semana del Oviedo. Bueno, esta semana del Oviedo ha sido intensa, sobre todo por las vueltas. Esta semana se ha entrenado a puerta cerrada hace 2 días, acabado con un partido contra el filial, a puerta cerrada. ¿Vienen cosas nuevas? ¿Vienen cambios? Seguramente no. Te lo adelanto. Bolo no va a cambiar nada. Igual Jimmy por Cova o por Montoro. O igual Tomeu por... no sé, no. Un cambio. Vosotros elegís dónde lo queréis. Elegir la zona... y Bolo irá proveyendo. Tenemos luego, por cierto, la vuelta, acabo de perder los papeles totalmente, a la entrevista de Montoro, que comentó un poco sobre todo, sobre su llegada a la ciudad, sobre su familia. Lo más reseñable, habló sobre Cova y sobre su relación con él. Dijo esta frase: mi misión es que aproveche lo que tiene. A mí me parece que dice muchas cosas. Cova, que está cada vez jugando más, el partido pasado juega media parte, pero que creo que revoluciona un poquito el partido. ¿Qué te dice a ti esa frase de Montoro? Pues mira, Montoro lo que quiere decir, a mi modo de ver, es algo que tiene mucha razón, y es que sabe que Cova tiene mucho talento. Como se suele decir, como ya por ejemplo dijo Ronaldinho en su día, tú cuando ves un jugador de calidad, como vio Ronaldinho en su día con Messi, como yo creo que está viendo Montoro con Cova, lo único que puedes hacer es guiarlo por el buen camino, para que no te ocurran... jugadores que se van de la mano, jugadores que se les sube la fama, lo que sea. Entonces Montoro lo que ha hecho es un gesto que a mí me parece que llegando este año es un gesto de capitán puro, que es, oye, sé que tienes talento, vamos a explotarlo al máximo. Ahí está, es que yo es un poco por lo que lo entendía, digo, a ver, a mi Cova,
no soy culpable de criticar a Cova. A mí la verdad que me encanta. Y creo que Montoro va un poco por mi línea. A mí es que, no sé, creo que el partido de Jimmy el otro día dejó debes. Decepción. O sea, yo con todo el respeto al mundo, al inicio de la temporada dije, nah, es que Jimmy va a ser una decepción. Pasaron los tres primeros programas y te acuerdas, lo dije aquí, sí. Dije yo, si es que Jimmy me ha callado la boca. Pues llega el partido contra el Ibiza, un partido que tendría que ser fácil para Jimmy. Y te la abrió. Joder. Bueno, pues ahí estamos con Jimmy. Bueno, a ver, el partido quizás se le pasó un poco por encima de lo que pudo dar. Cova al final ya venía jugando como un toro. Igual, bueno, pues hay alguna cosa que puede cambiar. Además, la vuelta de Costas, de David Costas y Viti. Ya los entrenamientos, Bolo comentó un poco que Costas está un poco más miedoso porque ya volvió y se volvió a lesionar y recayó. Una entrevista que dio ayer David Costas previo al partido comentó que él se ve bien y cuando el entrenador quiera meterlo, que está dentro, pero que tiene un poquito de miedo a volver a lesionarse, a recaer, claro, porque al final es que han tenido prácticamente 2 semanas de entrenamiento, se lesionó a la semana de entrenar, me parece. Y luego Viti, que veremos qué tal vuelve. ¿Crees que puede haber tres centrales en el 11 en algún momento de la temporada? No creo que ahora, porque creo que ahora hay que ir un poco a lo fácil, a lo que conoce el equipo, pero que puede ir evolucionando. Pues mira, siéndote sincero, no lo creo, más que nada porque tenemos los tres defensas que tenemos, bueno, omitiendo a Yerluengo, que Yerluengo, bueno, yo sigo esperando ese cambio, o sea, es el partido perfecto. Ya era el Ibiza, no lo metió en el Ibiza, el Lugo es el partido para meterlo, o sea, si no lo meto yo ya me bajo a la boloneta y me subo a la escaloneta desde la Argentina, de verdad. Teniendo en cuenta Tarín, Costas y Calvo, es una defensa que no puedes hacer de tres. ¿Por qué? Porque los tres jugadores tienen una cosa que se les enseñó desde que empezó en el fútbol, que es la defensa en línea. Sin embargo, ninguno de ellos, apenas Tarín un poco, controlan lo que vendría siendo la defensa de avance y de retroceso. Es decir, tenemos dos defensas que se saben mover para los lados, pero no saben mover hacia adelante y hacia atrás. Por eso muchas veces al Oviedo le cuesta tanto salir. Entonces, ¿qué pasa? Si metes, tendrías que probar el experimento de pasar a Tarín al centro de la defensa y que sea él el que te abra. Pero no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque si los dos que tienes detrás no saben cuándo salir, lo único que generas es un hueco entre los dos defensas y tú, que es matador para cualquier equipo de un nivel ofensivo medio. O sea, no te estoy hablando ya de un Levante, de un Alavés, no. Estoy hablando de que un Tenerife, tal y como ha empezado de mal la temporada, te puede hacer muchísimo daño ahí. Entonces, ¿qué pasa? Sistema de tres, lo veo muy difícil. A lo mejor, pues, para probar lo que decía antes, una táctica de autobús contra uno de los grandes, contra Alavés, contra Levante, Granada, equipos que son a batir esta temporada. Contra equipos como Lugo y demás, no creo que se arriesgue, la verdad. Le comentaron eso a Costas en el entrenamiento, en la rueda de prensa, y dijo que ojalá que esté en la mente de Bolo para poder jugar, pero que tampoco ve que sea muy, muy posible. Y cerramos con esto. Lesión de Borja, lo comentamos al principio. La pregunta es, ¿cuánto empeora la situación del Real Oviedo con la lesión de Borja que comentábamos al principio, fuera de micros, un mes? Ya me comentabas tú que posiblemente fuera más, según los médicos del Oviedo. Escueto, porque nos queda poco tiempo. ¿Cuánto empeora esta situación? Pues mira, a ver, siéndote sincero, la lesión de Borja a mí no es algo que me preocupe, no porque tenga mala calidad, porque Borja, vamos, es de lo poco destacable que hubo en el último partido contra el Ibiza, sino porque tenemos a un jugador que a pesar de su juventud puede suplir esa zona. Ese hombre, Abel Bretones y Marcelo Flores, los dos jugadores. Entonces, ¿hace daño? Obviamente, un mago, por así se le llama, un mago como es Borja Sánchez, siempre lo necesitas. ¿Qué ocurre? Muchas veces no lo vas a poder tener por esto, lesiones, por lo que sea. O un día se te pone malo del estómago antes del partido, etc. Entonces, ¿afecta mucho? Sí y no. En ese extremo ya vimos que Abel Bretones puede jugar perfectamente. Marcelo Flores, de hecho te lo dije, tiene mayor margen de acierto por el extremo de Borja Sánchez que por el de Sangali. Entonces, para este fin de semana, lo que yo creo que va a ser más que evidente va a ser Marcelo Flores por la izquierda, para seguir dándole esos minutos que se merece, y Sangali por la derecha. ¿Qué puede ser lo otro que ocurra, que es muy raro que ocurra, la verdad? Sería Sangali en la izquierda, o sea que sería muy extraño de ver, y Marcelo en la derecha. Pero si Bolo
tiene en cuenta la estadística y ve jugar, Marcelo acierta mucho más por la izquierda. Ahí está, más o menos sería hombre por hombre. Y vamos a ir cerrando. La semana que viene comentaremos un poco la llegada, no al equipo, bueno, no al 11, pero a la dirección de Agustín Lleida, conocido del Grupo Pachuca. Y nada, hasta aquí el programa del previo. Este partido se jugará contra el Lugo, se jugará perteneciente a la jornada 7 en el Anxo Carro el domingo a las 4 y cuarto. Ahí nos veremos. Ahí tenemos Forza Lugo, no. Forza Oviedo. La verdad que no escogí la mejor foto para, también te digo, para poner. Literalmente, si te buscas en Google, porque yo lo estuve mirando otro día, buscas Anxo Carro en Google y no te sale ninguna de las fotos ni de la grada visitante ni de la zona destapada de la grada visitante. Por lo que sea. Por lo que sea. Bueno. No voy a ser yo quien diga nada más. Ahí lo dejamos. Hasta aquí el previo. Buenas noches, tengan buen día y suerte el domingo en Anxo Carro.